Mulata marca Chirinaka Kamisaki, Harun Tasinyani Mayakutin, Pijalaya Kipana y Sasin, Aski Chuimampi, una nakaja, Utkawi Tokero, Kamawi Tokero, Hichurun Kasina Port Anit Jaraka. Un abrazo para toda la familia, para todos nuestros compadres, para nuestras comadres, para nuestros hermanos y nuestras hermanas que nos acompañan en diferentes lugares. Gracias, gracias, compadres, comadres. Estamos aperturando ya la edición de la Comunidad de la Vida. Se viene una variedad de sugerencias para toda la familia, así que acompañe y apueste siempre por lo nuestro. Bueno, ante la última situación que está pasando, compadres, comadres, las lluvias. Hay en otros lugares está lloviendo con mucha intensidad, compadres, en otros lados no está lloviendo, compadres. De este tema vamos a hablar, si bien aquí en la ciudad de La Paz, compadres, las represas están rebalsando, ¿qué estará pasando en la ciudad de El Alto? De esto, compadres, comadres, vamos a estar hablando también, vamos a tener el contacto vía Zoom con una autoridad de la ciudad de El Alto, del municipio alteño, compadres, que nos aclare cómo están nuestras represas en la ciudad de El Alto, por favor. Gabriel Pari está ya esperando, compadres, enseguida vamos a estar conversando con él, ¿cómo estarán nuestras represas en la ciudad de El Alto? Tomando en cuenta siempre que la pasada gestión por los últimos meses estábamos ya casi en alerta naranja, compadres, en cuestión de agua en la ciudad de El Alto. Bueno, de eso vamos a hablar. Vamos a estar hablando también de la campaña de diabetes que en minutos más va a comenzar en la ciudad de El Alto, compadres. Los profesionales están aquí. Vamos a hablar con ellos, compadres. La campaña gratuita aquí en su casa televisiva. Compadres, comadres, no se olvide. Venga en ayunas, le vamos a pesar. Le vamos a medir su talla, le vamos a ver cómo está su presión arterial, compadres, comadres. Y para que no se pierda, compadre, comadre, estamos entre el teleférico amarillo y estamos entre la parada del microche. Estamos ahí, compadres, nuestro muro es clarito, una especie de chacanas. Y ahí dice RTP, Red Nacional, compadres, para que no nos podamos perder, ¿ya? Las personas que van a venir, por ejemplo, desde Río Seco, pueden venirse teleférico azul, plateado. Y en el amarillo se quedan y ahí caminando se vienen. Estamos a unas cuadritas, compadres, comadres. Ya a manera de hacer ejercicio en la avenida Panorámica estamos, compadres. Los esperamos. Vengan, por favor, compadres. Campaña gratuita. Bueno, pero tenemos una visita especial. Nuestra comadre Ilsen Zuleta está con nosotros. Los compadres de Agrobolsas están celebrando 7 años. Vamos a hablar de este tema, del trabajo que ellos realizan, compadres, comadres. Le damos la bienvenida. Comadre Ilsen, ¿cómo está? Bienvenida al Taipi. Muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio a RTP, que siempre nos ha acogido a Agrobolsas, la plataforma de Agrobolsas Surtidas, todos los años. ¿Qué es lo que hace Agrobolsas, comadre? Hermana Virginia, primero, abrazarla. Usted ha dado una bienvenida a los vecinos, a las vecinas, y nosotros damos un cariñoso saludo a nuestras caseras. A través del programa Taipi, queremos decirles que la plataforma de Agrobolsas Surtidas es una alianza de productores rurales, de Bien. Productores agroecológicos, con emprendedores y transformadores urbanos. Bien. Lo que hacemos es promover un circuito corto de comercialización, acercando precisamente a estos productores transformadores a los consumidores del área urbana, Bien. Para compartir una alimentación sana, una alimentación digna, con precio justo, sobre todo. Usted hablaba hace un momento de que estamos sufriendo los embates de un clima duro en este momento. Entonces, nosotros sí, en nuestra propuesta, no solo decimos, no solo promocionamos nuestros productos, que los hacemos, que los trabajamos con mucho cariño, sino más bien, informamos sobre la calidad del producto, sobre el consumo responsable, sobre el no uso de material contaminante, por ejemplo. Nos interesa respetar a la madre naturaleza. Excelente, comadre. Ya son 7 años de ese trabajo de la alianza con nuestros hermanos, hermanas, con los transformadores, con diferentes sectores que va acompañando también Agrobolsa. Uh-huh. 7 años de satisfacción, ¿se puede decir, comadre Ilse? Sí, muchísima satisfacción. Primero porque un 23 de marzo del 2017 iniciamos bajo el liderato de Caterín Fernández y de doña María Villanueva una primera entrega en la Plaza Scout de Miraflores.
Fue gracias a esta recepción que tuvimos de los vecinos y de las vecinas de comprarnos una bolsa. Una bolsa, la propuesta estrella era una bolsa surtida para una familia tipo con alimentos por un valor de 50 bolivianos. Yeah. Esta bolsa la seguimos promocionando todos los años, en estos 7 años, acompañada también de otros productores. Por nuestra organización han pasado más de 40 emprendedores que han ido promocionando sus productos y actualmente tenemos en nuestra organización 17 emprendimientos. Excelente, comadre Ilsen, felicidades a todas las comadres, a todos los compadres que acompañan y forman parte de Agrobolsas. Todo lo mejor, comadres. Les le he traído para que comparta con el equipo. Excelente, comadre, gracias. Ay, mírale, esto es una mermelada artesanal, cusiciña. Ay, qué bonito, gracias, qué rico. Gracias, comadre, todo muchas lo mejor. Gracias, comadre. Gracias, hermana. Jalaya, comadre. Jalaya. Vamos a continuar, vamos con Mongabay. Mucha atención, gracias a Mongabay Latam tenemos noticias de la Madre Tierra a nivel mundial. Atención, Maidani Salcedo, la defensora que encuentra refugio en el agua. Veamos la puntualización, compadres. Esta es la noticia que trae en esta jornada. En el municipio de Piamonte, en Cauca, la defensora de 49 años se ha opuesto al avance de la frontera agrícola en la Amazonía, a los cultivos de uso ilícito, a la contaminación petrolera, a la deforestación y a todo aquello que signifique un riesgo para el ambiente y el territorio. Ahí está, los invitamos, compadres, para que usted pueda ampliar también este tema, Mongabay Latam. Ahí está, compadres. Bueno, así comenzamos nuestro Taiti en esta mañana. Les vamos a, lo hemos hecho madrugar aquí, a la beba, a mi hijita. A ver, saluda, amor. Hola, diles a todos. Allí al tío, al tío Toño. Hola. ¿Cómo están? Dile. Ahí está la Abigail, me acompañó, es mi hijita, la beba. Y con esto nos vamos a ir al corte, compadres. Gracias, amor.